Sin duda, el rostro del día es José Antonio Reyes, un futbolista que si tiramos de memoria lo recordamos con agrado y cariño aquí en Nervión, por lo mucho que dejó tanto a nivel deportivo como a nivel económico. Fue sin duda la primera salida, el primer fichaje en la era del Nido, la primera salida con un importante montante económico que dejaba en el Sevilla, un dinero que servía para empezar a cuadrar las cuentas en esos momentos muy delicadas y comenzar también a traer fichajes que luego hicieron poco a poco nacer a ese Sevilla de los títulos. Un José Antonio Reyes que se fue del Sevilla con 20 años, jugando 95 partidos oficiales y 24 goles en dos temporadas y media, por más que debutara oficialmente con 16 años en la 99-2000. Todavía José Antonio Reyes sigue siendo el canterano de Nervión más joven en hacerlo. Regresa como un futbolista ya consolidado, con un amplio currículum, un ramillete de títulos, como una Liga, una Premier, una Europa League, una Supercopa de Europa, una Copa de Inglaterra, una Carling, en fin, insistimos, un José Antonio Reyes que se fue de aquí como un futbolista que ya apuntaba muchísimo, que al final se ha consolidado en esta carrera cuya etapa más reciente de nuevo lo vincula al Sevilla Fútbol Club. Firma hasta el año 2015 José Antonio Reyes.